Passar então a palavra ao professor Manuel Bernal. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo no domino el portugués, domino el portuñol, pero voy a hablar en español. Ante todo, un agradecimiento muy especial a todas las instituciones que organizaron este simposio por interesarse en que alguien venido de otra parte y de un contexto bien distinto, además con relativamente pocas conexiones históricas, pudiera estar como estoy yo ahora, representar un poco a mi país y para establecer esas conexiones entre los diversos países de América Latina. Muchas gracias al Instituto Moreira Salles, a la profesora Sara Cohen, a Vía, que debe estar por ahí, a tantas personas que fueron importantísimas para que yo estuviera aquí con ustedes esta tarde. Los minutos latinos comienzan ahora. Bueno, una de los problemas cuando me invitaron a hacer esta ponencia, esta palestra, fue, bueno, ¿cómo hago yo para conectar a Ernesto Nazaret con lo que pasaba el piano y como, con lo que pasaba en Colombia en ese momento, si realmente no encontramos con algunos compañeros ninguna conexión evidente? Pero sí hay una cantidad de procesos que son paralelos, que son importantes y que tienen que ver precisamente como con eso que comentaba el profesor Samuel Araújo, en relación con los procesos paralelos y cómo también de alguna manera mencionaban acá esos mitos fundacionales que ocultan los procesos porque nos ponen un antes y un después. Entonces básicamente voy a acercarme o les voy a presentar centrándome más en la música realmente que en los músicos para poder cumplir con los minutos. Esta ponencia que trata sobre el pasillo colombiano, una de las características fundamentales acá es como un poco, es un paradójico, ¿cierto? En una mesa que trata de Ernesto Nazaret y la música del Atlántico Negro, que se cierre este simposio con algo que no tiene aparentemente nada que ver con la música negra, porque en nuestro país esto que se ha mencionado, por supuesto, de ese racismo y de esa valoración negativa de la música proveniente de los negros o de los indígenas también en nuestro caso, hace que en nuestro país la música donde predomina la influencia negra empiece a aparecer y empiece a tener representación en partituras y en grabaciones casi en la mitad del siglo XX. Entonces, un poco para mirar este cuento, está las regiones de Colombia, ¿no? La región Caribe es la que por supuesto está vinculada directamente con el Atlántico. Existe otra región predominantemente negra, digamos, que es la región del Pacífico. La región andina es esa región central en donde está situada la capital del país. La Orinoquía, la vertiente del río Orinoco, que compartimos por supuesto musicalmente también con Venezuela. Y la Amazonía, que yo creo que nos separa muchísimo, ¿no? Es una barrera que hace que precisamente estos intercambios sean tan complicados. Y entonces, a lo largo del siglo XIX, ese nacionalismo del que tanto se ha hablado y que han mencionado, se construye activamente desde el centro del país, desde donde están las montañas, desde esa zona andina, donde están las ciudades principales en ese momento. Bogotá, Medellín estaba empezando a surgir, Cali, Popayán, Tunja, una serie de capitales de las regiones altas, de las montañas, que eran mucho más benéficas para la gente, eran menos insalubres, se enfermaban menos que en las zonas bajas. Entonces se asienta una cultura predominantemente blanca, una cultura también con estas cosas españolas, pues de la sangre, de los apellidos, en fin, que hace que la música negra y que los elementos negros estén muy disfrazados y muy ocultos para la mayoría de lo que se hacía, por supuesto, en el siglo XIX. Y ahí, bueno, está la situación de Bogotá, que es también el caso, digamos, que voy a presentar. Creo que hablar de la música de salón con lo que ya se ha dicho aquí es redundante, pero de alguna manera hay dos aspectos que son súper importantes para entender un poco esta aparición, esta transformación entre el vals y el pasillo.
Primero es que en esas décadas centrales del siglo XIX había un momento de pensamiento liberal y de apertura, digamos, hacia el comercio exterior, que le dio cierto respaldo económico a un movimiento y a unas aspiraciones civilizantes, por supuesto, de la sociedad, ¿no? Esta clásica discusión entre civilización y barbarie tan del siglo XIX, por supuesto, que se manifestaba musicalmente en el país. Y entonces la sociedad bogotana básicamente era una sociedad que estaba buscando ser civilizada, que estaba buscando parecerse a Europa y a los Estados Unidos, como nos pasó en todas partes. Pero también habría unas circunstancias particulares, ¿no? una inestabilidad política muy alta. Colombia, entre su grito de independencia, que es en 1810, y la primera constitución importante que tiene una duración de prácticamente de un siglo largo, que es de 1886, cambia de nombre 6 veces: Estados Unidos de Colombia, Confederación Granadina, cambia de presidentes incluso a veces cada 2 o 3 años, a veces tenemos 2 presidentes o 2 en un solo año. Entonces es una situación de inestabilidad política y de inestabilidad económica, por supuesto, que impide un gran desarrollo musical, que hace que de alguna manera nos centremos mucho más en la producción local y no estemos tan abiertos a las producciones mundiales, aunque por supuesto eso es una generalización que tiene sus excepciones. Y ese mundo que nos llega, el mundo musical, es básicamente un mundo musical romántico, íntimo, con la influencia y digamos paradigmática de géneros como la contradanza y como el vals, que es con el que vamos a arrancar. Esa inspiración en la miniatura romántica europea, el hecho de que los compositores no se interesan muchísimo, no, tampoco tienen la oportunidad, en últimas, de desarrollarse musicalmente y de empezar a trabajar obras de gran formato como la sonata o procedimientos como la variación, dan una característica, digamos, como particular en ese sentido. Por supuesto, la música en esas décadas centrales del siglo XIX, que es donde vamos a arrancar, no era un medio de supervivencia seguro para muchas personas. Las primeras partituras que han sido rastreadas aparecen básicamente en publicaciones periódicas, ¿cierto? Con separatas, litografiadas, con dibujos artísticos o con composiciones musicales en un mejor papel, y eso de alguna manera ha permitido que sobrevivan. Y esa era, digamos, la manera en que se empieza a publicar una música básicamente polcas, mazurcas, valses, pero que ya empezaba a ser considerada y es considerada una música nacional, ¿no? Básicamente las sociedades de las grandes ciudades, grandes entre hartas comillas, estaban relacionadas o conocían la música a través de la visita de compañías líricas, ¿no? Compañías de origen español, de origen italiano, que hacían recorridos pues por toda América y podían demorarse muchos años haciendo ese trayecto entre Centroamérica o Venezuela, pasaban por Colombia, en fin, hacían ese recorrido grande. Pero aquí hay datos importantes, por ejemplo, las sociedades de concierto. ¿Cómo se empieza a organizar un poco la música? A través de sociedades de concierto que eran sociedades elitistas, por supuesto. En Medellín en 1845, en Popayán en 1853, Santa Marta en 1849 y Bogotá, algunos ejemplos. 1846, 1857 es como una primera etapa. La educación musical no estaba asumida, por supuesto, por el Estado, sino se hacía en establecimientos privados. La tertulia de salón entre las familias era, por supuesto, un tipo de práctica musical muy importante. Y hay un dato que también nos diferencia muchísimo, ¿no? El primer intento de academia ligado a una orquesta lo realiza la Sociedad Filarmónica de Bogotá en esos años iniciales, en el 46, pero realmente eso se concreta hasta 1882. Y eso no es un dato menor, hasta 1882 tenemos un intento de orquesta, ni siquiera una orquesta, un intento de orquesta. Claro, estas aspiraciones civilizantes se manifiestan en cosas como estas, ¿no? El edificio que iba a ser para la Sociedad Filarmónica, con todo el estilo, la gente subiendo, las casas chiquitas aquí al fondo y el gran edificio para la música, que nunca llegó a construirse, se colocó la primera piedra y creo que otras 2 o 3, y el edificio nunca se realizó, pero muestra esa necesidad de la sociedad de ser civilizada, de que la música fuera una manifestación en ese sentido. Y bueno, también un poco mirando la vida de los músicos,
Esto es un aviso de prensa de 1845, parecía el primero de julio, en un periódico, en que este señor Joaquín Guarín y Francisco Londoño avisan al público que han abierto un establecimiento para enseñar piano, guitarra y canto en una casa situada en la esquina de la primera calle real. No había direcciones, o sea, queda enfrente a alguien. Las horas en que se darán lecciones de piano serán de 8 a las 10 y de las 12 a las 2, bueno, y los horarios correspondientes. Los músicos hacían de todo, por supuesto, daban clases, hacían misas, componían en diferentes estilos, y era una manera de comportarse bastante amplia. Y entonces esta música de salón, escrita con fines de entretención doméstica, también aparece en los recitales de concierto ocasionalmente, ¿cierto? Hay un predominio de formas binarias, el repertorio está hecho muy a la medida del intérprete aficionado, ¿no? Es decir, encontramos muy poca música profesional en la época, aunque por supuesto la hay, pero básicamente no tiene unos grandes visos de virtuosismo, sino lo contrario, algo que se le facilite a las personas para interpretar en el piano. Piezas breves de intenciones descriptivas, nombres de los seres amados, elementos de la naturaleza, lugares geográficos, afectos, estados de ánimo. Esta es una de las partituras que aparecen entonces vinculadas a los periódicos, en este caso el álbum musical Recuerdos de Ubaque. Ubaque es una población que queda cerca de Bogotá. Y vemos ahí el vals. Introducción, valses y final por el señor Julio Quevedo para el piano a cuatro manos. Lamentablemente de esa obra no tenemos grabación, pero sí vamos a escuchar, para tener una referencia del tipo de música que se hacía, esta que es un vals que figura así como valse, el granadino de Joaquín Guarín, el señor que había puesto el aviso de las clases. Ese pequeño fragmento, ¿no? El carácter didáctico es evidente, ¿no? Es decir, es un tipo de música que perfectamente podría estar, no sé, en el número 54 de Czerny, algo así por el estilo, ¿no? Ese tipo de música era lo que predominaba. Y avisos como estos, que nos muestran un poco el tipo de repertorio que llegaba. También llegaba algún repertorio de compositores, por supuesto, populares o de música, de este tipo de música en Europa, ¿no? Entonces encontramos fantasías de Herz, de Thalberg, de Doller, Moscheles, variaciones fáciles. Pero tal vez lo que más nos importa en este, de esta publicación, que es de 1846, es esto. Dice, valses al estilo americano. Es decir, ya empieza a reconocerse que hay un tipo de vals particular que no es el vals europeo. Y en cuanto a la denominación, ocurren varias cosas, ¿no? Esto es un proceso que básicamente está más documentado, no tanto en partituras, sino en los comentarios, en los periódicos, en la literatura costumbrista, ¿no? Se habla en primer lugar de una cosa que llamaban la capuchinada. Y la capuchinada era que en la última vuelta del vals, cuando ya se iba a terminar, la música se aceleraba muchísimo y entonces pues las parejas tenían que bailar más cerquita, se daban muchas vueltas y se rompía, por supuesto, ese protocolo del vals todo elegante con el pañuelo entre la mano del caballero y la dama, en fin. Entonces, inicialmente se menciona esto de la capuchinada, incluso con una anécdota muy simpática. Unas señoras de la sociedad bogotana se quejaron ante el arzobispo de Bogotá en algún momento porque decían que esto estaba corrompiendo a la juventud, porque cuando se aceleraba el vals y se hacía la capuchinada, a las niñas se les levantaba la falda y se les veían los tobillos. Empiezan otra serie de denominaciones, vals al estilo del país, vals colombiano, incluso a veces de región particular, vals bogotano, y finalmente llegamos a la aparición de la palabra pasillo, vals pasillo. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Este es de Daniel Figueroa Pedreros, un compositor pianista, no se conoce su año de nacimiento, murió en 1887, y titula de esa manera un vals pasillo, ¿cierto? Mi despedida. Aparece el 15 de septiembre de 1866 en un periódico titulado La Música,
Y está dedicado, esa es la dedicatoria original, a la señorita Enriqueta de Castell en el día de su beneficio. Lamentablemente no pude tener acceso a esa partitura porque en este momento esa colección está siendo intervenida de alguna manera, pero bueno, este es uno de los músicos que aparece en una de las primeras agrupaciones de cámara que es mencionada en Colombia, que es el Sexteto de la Armonía. Esta señora ahí tocaba el piano. Y básicamente vamos a encontrarnos con un elemento que empieza a diferenciar el pasillo del vals, que es la base ritmoarmónica, el patrón de acompañamiento, ¿sí? Que tiene estas características, ¿no? Rompe un poco la estructura del tres cuartos y hace dos acordes en diferente altura. Y un módulo ritmo melódico que sirve para toda la obra. Sección se mantiene esas características. Y encontramos entonces un elemento que también va a caracterizar, por supuesto, al pasillo, y es que hay una interacción rítmica entre el ritmo de la base de acompañamiento, que en este caso está con las plicas hacia abajo, y un elemento importantísimo melódico que es ese silencio de negra, negra con corchea y corchea, ¿sí? Eso, por ejemplo, va a dar lugar en, no en el piano, pero sí en los instrumentos de cuerda populares colombianos, a lo que se denomina la matriz rítmica de acompañamiento en el tiple. Es decir, que a pesar de estar en un género de tres tiempos, en el tiple, cuando se acompaña, se hace acentuación tímbrica realmente en la tercera y en la sexta corchea. Es decir, estamos en tres cuartos, pero nos suena un tacach, 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 como una base siempre de referencia que está ahí en el fondo, ¿no? Un primer elemento rítmico importante. Pasamos ahora a Abigail Silva Certucci, una señora que en 1840, nace en 1847, muere en 99, y es muy reconocida, digamos, como compositora, publica en algunas de las revistas, y en este caso en el diario El Hogar, uno de los pocos diarios que, como su título lo dice, es un periódico literario dedicado al bello sexo. En esa fecha, 22 de agosto de 1868, en las dos últimas páginas aparece esta partitura de ya titulada como Pasillo, de la señorita Abigail Silva, que vamos a escuchar como con cuidado. Aquí está la partitura y encontramos algunos elementos que, sumados a los anteriores, empiezan a ser evidentes. Ayer alguien hablaba de la síncopa oculta en los esquemas de acompañamiento de Ernesto Nazaret, y aquí ocurre lo mismo. Si miramos la base de acompañamiento, es básicamente la misma, excepto que aquí no hay acordes sino una nota suelta. Pero un poco lo importante acá es el diseño de la melodía, el diseño rítmico. Casi que puede marcarse a dos tiempos sin ningún problema, sobre esta base de acompañamiento. Ahí todavía está bastante oculta, pero como vamos a ver ahora en otras obras, ese elemento de una hemiola en unidades de dos compases va a ser uno de los elementos característicos. Es decir, como, y es ese tal vez el paralelo que uno encuentra con los elementos que hemos visto de la música de Nazaret, como lo rítmico, el tratamiento de lo rítmico hacia la síncopa, hacia las hemiolas, hacia algo que rompa con esa cuadratura, es tal vez uno de esos elementos en común que tenemos en toda América Latina. Y bueno, en la segunda parte, lo más importante son como estos dos elementos. Por un lado, el uso sistemático del silencio en el primer pulso. Es una melodía que nunca está en su momento tésico, sino que siempre arranca después y se interrumpe.
y esta interacción rítmica ya citada. En mi despedida, el tam para para bam era una anacrusa melódica. Aquí lo que sucede es que cuando se presenta este tipo de rítmica, básicamente encontramos una tensión armónica en la melodía que se resuelve en la última corchea del compás. Aquí ya pegamos un salto grande hasta 1899 o 1900. Una señora, Carmen Manrique Garay, publica una cantidad de obras en un sistema que yo no sé si se usó aquí en Brasil. Claro, estas publicaciones en los periódicos eran muy costosas para mucha gente. No todo el mundo leía en primer lugar y no todo el mundo tenía el dinero para acceder a las revistas y a los periódicos. Entonces se usa un sistema que es el del alcoholígrafo, un tipo de reproducción con alcohol, en el que había como una especie de stencil, no sé cuál sea la traducción. Y sobre eso se escribía y salían unas partituras que eran como de, o unas escrituras que eran como de color morado o rosado en diferentes papeles. Eso se usó muchísimo, muchísimo. Hay una gran cantidad de obras escritas así en Colombia. Per Alonso, pasillo de Carmen Manrique. Esto está conservado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el fondo de manuscritos y libros raros, porque pues está en bastante delicado estado. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con unas bases ritmoarmónicas diferentes, se va ampliando ese patrón de acompañamiento con diferentes modelos, ¿no? Esta es una producción de la primera parte, ¿sí?, donde encontramos esto como elemento fundamental, ¿no? Eso que habíamos visto como el sitio donde estaba la negra con puntillo y el sitio donde estaba la última corchea, ahora están dentro del diseño de los arpegios. La segunda sección presenta algo que ya va a ser muy característico del pasillo a lo largo del siglo XX, que es esta figuración de negra con puntillo, corchea negra, no como bajo, sino como presencia continua de los acordes. Tercera parte aparece lo que ya va a ser considerado durante el siglo XIX como la estructura fundamental de acompañamiento del pasillo, tanto en el piano como en la guitarra y otros instrumentos de cuerda, que es esto que tenemos ahí, ¿no? Un bajo usualmente duplicado en la octava y el tratamiento de corchea negra hacia el final. El final característico del pasillo también. Y aquí encontramos también en la segunda sección una hemiola que ya no está dada, digamos, por una rítmica específica, sino por el tipo de diseño melódico que tenemos ahí, ¿no? Es decir, un tipo de diseño que hace que funcione en unidades de dos negras, mientras el acompañamiento en bloque está con el ritmo característico. Thank you.
digamos ahora 20 años más tarde, Emilio Murillo Chapol, tal vez una de las personas más importantes en esto del pasillo, un compositor nacido en 1880, muerto en 1942, que ya está en una etapa muy distinta, ¿no? Es decir, una persona que desde 1910 viaja a los Estados Unidos, se vincula a la grabación de música colombiana en Estados Unidos. En Colombia se empieza a grabar prácticamente en los años 30, finales de los años 30, siempre había que ir a grabar a los Estados Unidos, y ese señor lleva varios artistas, trae de allá una cantidad de ideas, es un activo defensor de un nacionalismo basado en la música, en estos desarrollos de la música de salón. Vamos a escuchar entonces un pasillo, Weekend, es el título original, donde nos encontramos otras bases ritmo-armónicas ahí presentes, variedades, variaciones de la misma figuración. Algo que es importantísimo para los guitarristas o los no guitarristas cuando tocamos guitarra acompañando pasillos es ese doble bajo inicial, algo que se vuelve absolutamente característico más en el lenguaje de la guitarra que en el lenguaje del piano, papan, chachan, chorren, ¿no? Y esta última. Y otro elemento, ¿no? Una hemiola que sería como en 6x8, que está presente a veces en la melodía o a veces en la base de acompañamiento, que da otro régimen acentual funcionando simultáneamente. Y especialmente en el comienzo de la tercera sección, en el acompañamiento, crea un contraste muy bonito con la melodía que está por encima. Para ver cómo mostrar cómo la interacción que se da y los flujos que se dan entre la música para piano o publicada como si fuera para piano y las agrupaciones populares de cuerdas, un fragmento muy corto de este mismo pasillo tocado por el trío de los hermanos Hernández, una grabación de 1927, ¿no? Este pasillo podemos ubicarlo cerca de 1920. Elementos ahí metidos. Por supuesto, ninguno de esos bajos está en la partitura original para piano, forma parte de eso que todos sabemos que se hace cuando estamos tocando música popular, que es improvisar y variar las melodías. Y finalmente, pueden presentar el pasillo número 8. Emilio Murillo, esta misma persona de la cual venimos hablando, fue un activo defensor de ese nacionalismo basado en la música popular, pero contrariamente a todos los de su época, no en el bambuco, que era en ese momento escogido como el género nacional por excelencia, sino en el pasillo. El pasillo era visto, digamos, como un poco menos local en la medida en que se desprendía del vals, era muy elegante, no sé qué más cosas, entonces no era como tan colombiano como el bambuco. Sin embargo, él intenta y hace la publicación de una serie de pasillos. Ese ya es un gesto académico, no los denomina como su esposa, como su mujer, como su novia o como un pueblo, sino los llama pasillos número 1, 2, 3, 4, hace 17 pasillos con una tendencia francamente academizante en donde trabaja todos estos elementos y por supuesto con una influencia formal en algo de la música académica. Thank you.
Paradójicamente, la música de Emilio Murillo es una música muy poco interpretada en Colombia, básicamente porque está muy a mitad de camino, es decir, para los académicos eso sigue siendo música armada sobre los géneros populares que no se debe interpretar, y para los músicos populares es una música un poco compleja, de difícil ejecución. Y entonces, básicamente, estas grabaciones que estamos escuchando, excepto la del trío, son hechas recientemente productos de trabajo de investigación. Entonces, básicamente, la idea era mostrar cómo también en los ritmos de tres cuartos, muchas veces, como que solo en los ritmos binarios es que se estudian todos estos elementos de las complicaciones rítmicas y de las síncopas y de los discursos paralelos. También en los valses, en nuestro caso ese vals que se va transformando poco a poco en pasillo, encontramos esa tendencia de lo rítmico como expresión de la picardía local de lo latinoamericano. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Manuel.